Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Pesquins, soy un nuevo para el canal. Esta ocasión les traigo Hungry Lamu, que es un juego bonito entre comillas porque luego se va a poner de terror. Así que bueno, vamos a probarlo. Este juego creo que controlamos a una llama, sí, una llama, llamada Lamu. Narrador: hola Lamu. Ah, vale. Tú tienes buen apetito, ¿no lo tienes? Oh, querido. Parece que alguien está hambriento. Corazón se llama Hungry Lamu. Vamos a encontrar algo de comida para ese gran estómago tuyo, Lamu. Ok, doble sube, movemos. Vale. Ok. No es un lindo día, Lamu. Vamos a encontrar algunas vallas para poner en ese estómago tuyo. Vale. Ok. Oh, justo aquí hay uno. Comer. Ahora, se come unas vallas. Hay algo por aquí abajo. Oh, aquí hay otra. Vale. Van dos. Y aquí, pues las últimas. No fueron vallas deliciosas, pero Lamu sigue hambriento. Las vallas no fueron suficientes para el estómago de Lamu. Oh, ¿qué es eso? ¿Eh? Ah, un perro banana. Bueno, ese no es un lindo perro banana. Lamu ama las frutas. Estoy seguro que banana no puede ayudar a Lamu. Vamos a conocer esta banana, Lamu. Vale. Objetivo con la banana. Vale. Está por aquí. Ok, vamos a ver. Hola, pequeña banana. Es un perro. Ok, parece que estuve equivocado. La banana es muy traicionera y no quiere ayudar al amo. Bueno, necesitamos hacer que la banana se duerma. Así el amo tendrá una deliciosa carne, ¿vale? Algo pesado. No sé qué puede haber pesado aquí. Pues no sé. Lo paso por aquí. La banana nos dejará pasar la valla. ¿Hay algo por aquí arriba? Oh, una piedra. Una roca, más bien. ¿Qué? La tomamos. Hay que golpear a la banana con la roca. Ah, pues sí. Ahí, pobrecito. Ahí, perdón. Eso fue un golpe de carne para banana que no lo pensaría. Despierta tu actitud y prueba esta deliciosa dulce. Lo que sea. Parece que el estómago del Lamu sigue hambriento, básicamente. ¿Eh? ¿Qué es eso, Lamu? Son frutas. Son un montón de amigos frutas. No hemos visto muchos aquí. Las frutas deberían de ser suficientes para el estómago del Lamu. Vaya. Vamos a decirles hola también, Lamu. Vaya. ¿Puedo dejar la roca o bueno, me la voy a llevar por si acaso? Ok, hola. Y se fueron. Vaya. Parece que quieren jugar un juego. Vamos a buscar a los amigos Roca. ¡Qué diversión! Vamos, Lamu, encuentra a tus nuevos amigos para tener sus deliciosas frutas. Vale. Bueno, sigamos. Aquí hay un fuego. Ok. Apoyar el fuego, ¿vale? El mundo se fue por aquí arriba, ¿no? Ah, sí, mira aquí. Necesitas algo. No sé qué significa Stinging.
Bueno. El otro creo que se fue por aquí, ¿no? Por ahora no veo nada. Ah, un carro. Ah, golpeé el carro. Destruimos un carro, vaya. Bueno. Ok. Debe haber. Estoy un poco confundido ahora. Ok, ahí está ese que vimos. Aquí hay un hacha. Ah, bueno, voy a tomarla. Okay. Ah, aquí hay uno. Ah, swing. Ah, cortar el árbol básicamente. Y aquí está la naranja. ¡Wow! Eso fue muy harto. ¿Sabes que las naranjas pueden darte mucha energía? Toma la mía. Tal vez para la próxima puedas aprender a escalar más un árbol también. Como la naranja. Adiós, naranja. Bye. Ok, quiero regresar por el fuego, que está justo aquí. Ok, si no mal recuerdo, ese estaba por aquí. No sé qué significa Stingman, así que no sé qué ver por aquí. Pero por aquí no se me había ido, doctor. Ah, aquí. Ah, puedo. Necesitaba esto. Y a ver, espera. Eso estuvo caliente, caliente, caliente. Oh. No puedo intentar que mis prendas se quemen, what? Bueno, deseo que esta pera caliente sea toda tuya. Comer la pera. Adiós, pera. Vaya. Porque siento que la mona está buena en sí. Comiendo frutas humanas. Bueno. Frutas con cuerpo humano, básicamente. ¿Y cómo? Bueno, quiero ir para acá arriba. ¿Y qué hago con? Ok, voy a dejar ahí. ¿Qué hago con este? Sting. No sé. Ah, tengo que lanzar un panal de abejas. Ok, lanzamos el panal. Lanzamos las abejas. La manzana. Oh, estas abejas me picaron. En todas partes. Ah, ya veo. Parece que tengo una abeja. Tendré cuidado para la próxima vez, ¿ok? Toma mi manzana. Tú. La abeja sirvió. Ok, cosas así. Ya comimos a todos. ¿No fueron las frutas deliciosas, Lamu? Que fue un gran día jugando con tus amigos, comiendo esas frutas y teniendo mucha diversión. Hoy fue un maravilloso día. ¿No lo fue, Lamu? Oh. ¿Qué es eso, Lamu? ¿Tú sigues hambriento? Ahora cambiamos a. ¿Qué fue eso? Sonó como Tasha. Suena que no está haciendo mucho ruido, ¿what? Vamos a ver lo que pasó. Ah, me voy a colar el CD. Ok. Objetivo: encontrar el campamento. Esto cambió un juego de terror. F por la luz. No veo que alumbrada. Y el L para correr. Ah, no, el chip. Bueno. Ok, encontramos el campamento. Esto fue fácil. A la E. ¿Dónde fueron todos? ¿Dónde está Mochi? No me digas que es el perro. ¡Mochi! ¿Dónde estás, chica? Ay, oh, no. Ella no pudo correr tan lejos. A ver si sí, esto es el. A ver si. Esto es el medio, por lo que bueno, vamos a explorar y espero que no venga el amo. No sé dónde estoy básicamente. No sé dónde está el perro y creo que esto va a dar mucho miedo. La linterna no ayuda. Voy a dar vueltas aquí como un.
Ah, por aquí no. Bueno, vuelvo a hacer campamento que está justo por aquí. Y espero no encontrarme a Lamu. Ay, pues Lamu era hermano después de todo, va. Bueno, solo me queda revisar por aquí. Ah, sí, olvidé que podía correr con el chip, pero bueno, se va a cansar. Ah, puedo mover esto mientras. Ah, ok. No pienso que haya corrido para este lugar. Bueno, a darse la vuelta. Es un poco confuso esto. Bueno, vamos a correr para venir más rápido aquí. Ok, vinimos por aquí, así que bueno, voy a ver si está por aquí el perro. Bueno, la perrita. No, si sí, necesito la linterna. No se vio de mucho, pero bueno. No veo nada por aquí. El perrito, ¿dónde está? Ahí hay algo. Encontré el perro. ¡Ay, Mochi! Mochi, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Quién te hizo esto? Pobrecita. Lo que sé que te habían hecho esos malvados. Tacha, Ken, León, ¿dónde rayos están ustedes? ¿Encuentras tus tres amigos? Ok, entonces, bueno, ya no sé dónde está el campamento. Bueno, sí, me perdí. Ok, si no mal recuerdo, arriba, bueno, seguimos aquí a la derecha, centro y. Espero no encontrar Malamu. Ok, por aquí no era. Bueno, coge por si acaso. Ah, encontré el campamento, bueno. Ok, no sé por dónde revisar primero. Ok, por aquí creo que había uno. Creo. Aquí hay un camino y la linterna no sirve de mucho. Creo que escucho pasos, no sé. Encontré el primero. Sí, escucho pasos. Ay, el primero, amigo. Está demasiado. Estoy enfermo. ¿Por qué hay muchas ovejas? ¿Qué le hicieron, Ken? Ok, encontramos a Ken. Ay, tío, escucho pasos. A ver, si no mal recuerdo, el otro creo que estaba. Estoy aquí. Ok. El otro es del arbusto. ¡Lamu está ahí! ¡Lamu! Yo me voy, yo me. Está ahí el malvado. La malvada, más bien. No sé por qué estoy yendo hacia el lado, pero bueno. Bueno. Tío, no quiero seguir, está ahí. Ahí se fue. No sé si seguir por aquí o no sé. Creo que seguir al amo no es una buena opción. Uy, encontré el coso. Bueno, coge. Coge, coge, coge. Ay, lo amo, malvado. Aquí está el otro amigo que se quemó. Rayos. No puedo reconocerlo. Se quemó en las. Estas. ¿Pero qué se está pasando aquí? Ay, sí, ya solo queda una. Y no sé dónde. Corre, corre, corre. Creo que vi al amo ahí. Corre, corre. Uy. Da miedo esa. Ay, la música. Creo que está por aquí en la. Otra esta. Ay. No sé por dónde ir porque a ver, podría estar perfectamente por aquí. Ay, Lamu está ahí. Es que está. Tengo que seguir al Lamu porque
cuando me acerco desaparece. Supongo que va a dar un Joker al final, pero bueno. Ok, no sé dónde está este. Bueno, no sé. La verdad, este juego. Necesito encontrar a los otros primero. Ok, no es por aquí. No, eso es el campamento otra vez. Ay, me estoy perdiendo. Ok, sé que por allí no es. Que tiene que ser por aquí. Más o menos. Esta cosa no ayuda. Ok. Ah, justo aquí, justo aquí. El árbol tallado. Ok, creo que lo primero que haré es correr cuando vea la... Genial, gracias, Lamu. Ok, déjame... Oh, rayos. Tachas. Ella... debió partirse las piernas en ese árbol. Creo que no sé si le hizo esto a ella. Tengo que salir de aquí rápido. Necesito encontrar el carro. Vete a saber dónde está el carro. Chacha. Bueno. Cuando quieras. Bueno. Bueno. Ok, sé que el carro está a la derecha del todo, así que vamos. Bueno, aunque ya no va a servir de nada. Supongo que hay otro. No sé si esto tiene finales, pero supongo que sí, porque rompí el carro. Así que bueno, en la próxima, si más que me vas a enfermarlo, pues no rompo el carro y saco el final. Bueno, probablemente cortado para que no me den toda esta parte. Ay, la... Bueno, creo que no. ¿Ahí hay algo? ¡Ay, ahí está el amo! El carro. El carro. El carro. ¿Está roto? ¿Quién rayos fue el que hizo esto? ¿Qué? ¿Tengo que...? ¡Malvado el amo! Final 2... comido. Vaya. Pues sí, hay varios finales. ¡Wow! Bueno, chicos y chicas, vamos a sacar otro final, que supongo que es el final bueno, escapando, así que vamos a jugar otra vez. Vamos a tratar de sacar el final bueno. Talamos esto. Adiós. Vaya, adiós muchas veces. Ok. Ahora, naranja. La comemos. Yan, yan, yan. Ok. Oh. ¿Aún tienes hambre, el amo? ¿Sigues hambriento? Y aquí viene la parte donde nos toca en lo 3D. ¿Qué fue eso? Bueno, sí, venga. Ok, ya sé todo esto, así que bueno, vamos. Dice que para esto, ¿qué? Okay. Bueno, esto por si acaso, pero no creo que sirva de mucho. Ok, el campamento creo que estaba por aquí, creo. Ok, no. Ah, bueno, de hecho ya lo encontré, fue más fácil de lo que pensé. Ok, 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 ya reconozco más o menos todo esto. Ok. Vamos, ok. Seguimos. Y bueno, Mochi creo que estaba por aquí. Y creo que la Mu no nos puede perseguir sino hasta que ya hemos visto todo, básicamente. Encontré al perro este. Ok, bueno, no nos por aquí. Bueno, esto va a ser largo otra vez. No, de hecho creo que... Sí,
sea, ya me estoy alejando más del campamento de lo que pensaba. Ah, no, de hecho está por aquí. La hecha. Esto era justo a la derecha. Ok, vuelven al campamento otra vez. Si no está, pues, si está por aquí o por ahí, bueno. Venga, vamos a ver dónde estaba el perro. Moshi, ¿dónde estaba? Bueno, a ver, creo que los primeros tres. Sí, estoy dando vueltas. A ver, yo sé que el campamento está por aquí. Ok, ya encontré el perro. Mochi. La pobrecita el perro. Bueno, la perrita. No sé por qué me confundo ahora. Sí, que sé que tengo un montón de miedo de que venga el amo. Así que bueno, por aquí. No quiero ver para atrás. Ok, el campamento está aquí. Y primero me voy a empezar a buscar a Tasha, porque fue la más difícil de encontrar, básicamente. Bueno, ok, primero por aquí. Luego, bueno, los otros dos son creo que más fáciles de encontrar, así que, ok. Ah, justo aquí. Estaba muy cerca y yo buscándola aquí por horas. Bueno, por minutos básicamente. Ok, tenemos a la primera. Esta es la naranja, la Sasha. Ok, ya va a comenzar a aparecer la Blabu. Y bueno. Ok. Ok, volveré al campamento por si acaso. Que estaba por aquí. Primero busco el de las abejas que estaba muy cerca. Yo si fuera el protagonista, que no sé si es una persona fruta o un humano real, ahí está la mu. Pues yo con ver el cuerpo del perro ya me hubiera ido. No sé ustedes. Ok, se supone que por aquí van a encontrar su casa. ¿Fue más fácil de lo que pensé? Creo que ya me sé esto de memoria. Las abejas, interactuamos. Ok, adiós a tu amigo Ken. Y solo falta uno que estaría más o menos por aquí. O sea, bueno, solo voy a seguir antes hasta encontrar fuego. Más o menos por aquí estaba el este, el Lamu. Lamu se teletransporta. Ok, ya lo encontré. Wow. Llevo no sé como media hora buscando todo esto. Y aquí estaba el otro, que no me acuerdo su nombre. Ok, vamos a buscar el carro. ¿Qué? Solo tengo que seguir por aquí, creo. Corre y no mires atrás, porque si no, bueno, el amo no me ataca por ahora. Justo lo encontré. ¿Qué? Hay que seguir ese farol para ya sacar el final. Ay, se está poniendo rojo. Rápido, ok. Ok. Vamos. Ok. ¿Todo bien? ¿Estás escapando? A ver qué pasó. Final 2. Choque. Tragedia en Bosque del Amu. Significa que matamos al Amu. El final bueno. Y creo que es el uno porque, bueno, supongo que nadie ha visto el carro a la derecha del todo y por eso ese es el final más acercado. Matamos al amo. Bueno, este sí que fue un final mejor para tener a ver. Wow. Y chicos y chicas, hasta aquí este juego llamado Hungry el Amo, un juego bastante interesante que al principio parece bonito y luego se pone terrorífico. Me gustó eso de que sea 2D al principio, todo caído y luego todo 3D de terror como si fuera un juego de Slenderman. Y si quieren probar este juego, les dejaré el link en la descripción por si quieren descargarlo. Y pues nada, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si es así, dale like, que puedes suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.